¡Por fin Puerto Rico! ¡Llegó el momento más esperado! ¡Comienza Puerto Rico Gana! Y ya llegó, ya está con nosotros nuestro animador invitado de esta noche. ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Qué nervios! ¡Qué estilo! ¡Me encanta decirlo! ¡Estamos en vivo! ¡Eso! ¡Opa! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Opa! ¡La vida buena! ¡Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba! Y el público con la mano arriba, todo el mundo dice. ¡Ea, rayos! Mucha, mucha, mucha cosa buena. ¡Que viva Puerto Rico! Señoras y señores, buenas noches hoy. La vamos a pasar espectacular, a pasarla súper bien. Tengo un montón de premios. Ya mismito, en el cofre, la llamada que entre. Ya mismito, mis amigos. Hay en el cofre, en la llamada, $4,000. Yo creo que nosotros estamos haciendo algo que hace muchos años que en la televisión no pasaba. En una llamada usted podría ganarse $4,000 con un juego de aquí de Puerto Rico Gana. Pendiente que vamos a un juego. Y luego vamos a la llamada, todo el mundo con el celular en la mano, que la llamada que entre, vamos a jugar por $4,000. Pero ahora, señoras y señores, ¿qué pasó, productor? ¿Productor? ¿Qué pasó? Ante todo, gracias por venir. Digo, o sea... para que sepas, esto es Puerto Rico Gana. Siempre sos bienvenido, es un programa de juegos que hacemos familiar. Así que nada, ¿sabes los juegos que hay acá, no? ¿Aquí? ¿Estudiaste el libreto que te mandamos por correo? Está la carrera del bebé. ¿No está la carrera del bebé? Pronto. Ah, no, la carrera del bebé. Productor, ¿estamos listos? ¿Estamos ready? Obvio. Estoy más pompeado que nunca, la vamos a pasar bien hoy. Dale. Vamos allá, señores y señores. Gracias a Room to Go, la llave ganadora. Dímelo, J.D. Eso es para todos tus muebles y enseres. Visita tu tienda Room to Go más cercana. Óyeme, ya tengo la chica que va a jugar conmigo hoy. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. ¿De qué pueblo es usted? Caguas. De Caguas, y por aquí tengo a... Jacqueline. Jacqueline, ¿de qué pueblo? De Morovis. Mira, ustedes dos, una de ustedes dos se podría llevar. ¿Cuánto hay, Natalia? Tenemos $400. $400, gracias a nuestra buena gente de Room to Go, celebrando su venta por el Día de los Presidentes, comenzando ahora. Solo hasta el lunes con la mejor oferta de financiamiento. 50 meses sin intereses con compras mínimas de solo $599. Este es el mejor momento de comprar muebles. Compre y ahorre con estas increíbles ofertas y precios que hacen de Room to Go el mejor lugar para comprar muebles. Gracias, Puerto Rico. Para más detalles, visite nuestro showroom Room to Go. Chicas, vengan para acá. Vamos a comenzar con Vanessa, que está en el lado mío. Vanessa, aquí hay 20 llaves. Una de esas llaves abre el cofre por los $400. Comenzamos. Si me contestas correcto, es cierto y falso, tienes la oportunidad de coger una llave. ¿Preparada? Sí. Ok. Vanessa, ¿cierto o falso? El primer asentamiento de la isla lo fue Caparra, fundado por Juan Ponce de León. ¿Eso es cierto o falso? Y es cierto, muy bien. Venga para acá, mi amiga. Vanessa. Vanessa, échate por aquí, que te voy a dar una ayudadita. Vanessa, la llave número 19. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es.
para ayudarte. Entre menos llaves hay ahí, mejor para ti. Ahora te toca a ti. ¿Qué número abre el cofre por $400? ¿Qué dice el público? La 6. La 6. Vamos a abrir el cofre, señores y señores. $400. Mi amiga, vamos a ver si se lleva los $400. Y no, no es la 6. Vamos con mi amiga Jacqueline. Jacqueline, ¿cierto o falso? Juan Ponce de León fue el segundo gobernador de la isla. Juan Ponce de León fue el segundo gobernador de la isla. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Es falso, fue el primero. No, pasa por allá, Jacqueline. Vanessa, ven para acá. Caguas es el pueblo más antiguo de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Es falso, porque San Germán. Le voy a dar una y una. Jacqueline, tuvimos mala suerte ahorita, pero ven para acá. Jacqueline, la llave número 3. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es. Jacqueline, tienes una única oportunidad. Y está ahí la llave. ¿Qué número abre el cofre? La 9. La 9. La 9. La 9. Quédate por ahí. Vanessa, ven para acá. Vanessa, una última oportunidad. ¿Qué llave abre el cofre? La 2. La 2. Vamos a comenzar con Jacqueline. Jacqueline, vamos para allá. Jacqueline, hay $400 ahí. Tú tienes una sola llave. ¿Quieres $20 por la llave? ¿Lo dejamos ahí? No. ¿$20? No. Ok, pues vamos allá. $40. Te compro la llave en $40 y lo dejamos ahí. 40, Jacqueline, 40. ¿Sí o no? Sí. ¿Y la vende? Claro. ¿Y si abre? Ok, quédate por ahí. Quédate por ahí. Dame los $40 acá. Ya yo te compré tu llave. Ok, le voy a dar los $40. Jacqueline, te compré tu llave. Quédate con la llave porque la voy a abrir contigo, ¿está bien? Ok, venga para acá, mi amiga. Te compré tu llave. Ok. Vanessa, vamos a abrir. $20 por la llave, lo dejamos ahí. No. Vanessa, vámonos. 40. Negativo. Ábrela. Ay. ¡No! Oh. Vanessa, Jacqueline, ven para acá. Jacqueline, yo te compré esa llave. Tienes $40 allá. Si esta llave abre, perdiste los $400. ¿Quieres abrirlo tú? Ven para acá, Jacqueline. Ábrelo. Ya no es tuyo. Tienes $40. Por el otro lado. ¡Ay, Jacqueline! ¡Ay, Jacqueline! ¡Ay! ¡Hiciste buena negocio! ¡Muy bien! ¿Qué número era? ¡Era la 5! Jacqueline se llevó $40. Era el número 5. Vamos a ver. Eso significa que el miércoles hay 600. Gracias, Jacqueline. Gracias, Vanessa. Y ahora, señoras y señores, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Pónchalo ahí. Míralo ahí, míralo ahí. Eso significa que el miércoles hay $600. Y ahora nos vamos, señoras y señores, por $4,000. $4,000. La caja de sorpresa. Yo tengo una adivinanza. Van a limpiar las líneas ahora. Llámenos ahora mismo. 641-2178. 641-2178. La llamada que puede entrar en estos momentos, la primera llamada que entre de cualquier lugar de Puerto Rico, va a jugar conmigo por la adivinanza. Y en Instagram pueden ver, en Instagram de Puerto Rico Gana, para que vean que limpiamos el cuadro y entra la llamada que entre. La suerte es loca y a cualquiera le toca. Así, ¡fua! Vamos a ver
Ya entró una llamada. Hello, buenas noches. Hello, buenas noches. Buenas noches, para participar de COPE. Sí, buena. Buena, buena, te habla Rafael Rojas. Rafael, ¿dónde usted está llamando? De aquí de Vega Alta. ¿De Vega Alta? Eso es así. ¿Y usted no está viendo en televisión? ¿Lo está viendo en pantalla? Sí, señor. Muy bien. Buenas noches. ¿Está bien? Sí, señor. ¿Y usted cómo está? Sí, todo bien, gracias a Dios. Mira, ¿usted me dice que es de dónde? De aquí, de Vega Alta, Puerto Rico, Vega Alta. De Vega Alta. ¿Y su nombre es? Rafael Rojas. Rafael de Vega Alta. Rafael, Rafael, escúchame bien, Rafael, porque esto es bien importante para ti, Rafael. Hay $4,000 si tú logras saber qué yo tengo dentro de la caja de sorpresa. Rafael, yo voy a hacer una adivinanza. No me la contestes rápido, solamente piénsalo. Y después cuando te pregunte me la contesta. ¿Está bien, mi amigo? Ok, no hay problema. La adivinanza... Yo voy a tener la ayuda de mi esposa. Sí. Ella está conmigo. Sí, eso está. Soy una persona no vidente. Sí, perfecto, perfecto. Ok. Ok. Rafael, y no enganche. Está bien, que no tenemos los números negativo, tuyos. Negativo, negativo. No enganches, pero mira. ni pa. Ok. Rafael, escucha bien. Ajá. La adivinanza es la siguiente. Mi primo... y yo nos ponemos a jugar caminando a la par. Con nuestros ojos bien grandes, nos gusta abrir y cerrar. Todo lo que pasa no termina igual. Rafael, pregúntale a tu esposa. Lo voy a decir ahora otra vez con calmita. Está bien, Rafael, estés pendiente porque son $4,000. Ok. Ok. Rafael, dice así. Mi primo y yo nos ponemos a jugar caminando a la par. Con nuestros ojos bien grandes nos gusta abrir y cerrar. Todo lo que pasa no termina igual. Ay, Dios mío, señor. ¿Alguien del público sabe qué puede ser? ¿Qué puede ser el público? Una ayudita. Rafael, escúchame. Mi primo y yo nos ponemos a jugar caminando a la par. Con nuestros ojos bien grandes nos gusta abrir y cerrar. Todo lo que pasa no termina igual. Ay, Dios mío, señor. Pregúntale a tu esposa. Mami, ¿qué es tu primo, mami? Sí, dime algo, a ver. A la una, Rafael, necesito una contestación a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Rafael, ¿qué es? ¿Un celular? No. No es un celular. Es una tijera. Por eso es que tiene los ojos que pasaba. Era una tijera, Rafael. Gracias por participar. Dios te bendiga, Rafael. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y ahora nos vamos para el Money Machine. Dímelo, JD. MMM, caminamos juntos. Ahora con más beneficios. Llama y oriéntate ahora mismo. 1-833-647-9555. Mira, comienza a disfrutar de todos los beneficios de tu nueva cubierta de salud. En este nuevo 2020, imagínate que con MMM ahora puedes elegir cómo tener tus medicamentos y artículos OTC. Pídelos sin receta y tú escoges si recoges tus artículos y medicamentos en la farmacia o pides entrega a tu casa libre de costo. MMM, tienes una cubierta que te da un máximo de $110 mensuales para artículos fuera de recetario. Ahora hay más artículos disponibles en un extenso, mira, catálogo que incluye no solo artículos genéricos, sino también de marca. ¿Quién te da más? Llámanos para más información. Por supuesto, MMM. Virginia, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿De qué pueblo usted, mi amor? De la eterna primavera. De Sidra. De Sidra. Mira, Virginia, yo tengo unos cierto y falso. Por cada cierto y falso que tú me contestes correctamente, tiene 10 segundos allá adentro. ¿Estás lista? Sí.
Sí. Ok, Virginia, déjame ponerme aquí lo de Virginia, Sudeli. Voy para aquí. Virginia, mira, mírame para acá. ¿Cierto o falso? Virginia, así mismo, Virginia. Ah, Virginia. Virginia, el sonido del coquí tiene dos propósitos. El co, para repeler a los machos y marcar un territorio. Ki, para atraer a las hembras. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Cierto. 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 ¿Segura? Sí. ¡Cierto! ¡Muy bien! Virginia, los geógrafos dividen los recursos minerales de Puerto Rico en dos categorías, metálicos y no metálicos. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Falso. Cierto. Falso. Cierto. Cierto. Cierto, muy bien. Qué bueno que viniste. ¿Por qué no la pones ella? Está contestando sola, está sola. Virginia, la isla de Puerto Rico se encuentra rodeada por el Océano Pacífico y el Mar Caribe. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Y es falso, muy bien, tiene 30. Eso. Virginia, el pan de casabe que consumían los indios taínos era hecho a base de harina de maíz. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Falso. Falso. Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, muy bien. ¡Vamos para adentro! ¡Vamos para adentro! ¡Eso! ¡60 segundos! Bueno, hay $500 allá adentro. Tenemos 60 segundos. ¿Preparada, Virginia? Desde Sidra, 3, 2, 1, ¡nos fuimos! Dale, Virginia, dale, son 500. Gracias, MMM. 1-833-647-9555. ¡Dale, Virginia! Agarra ahí sin miedo, sin miedo. ¡Dale, Virginia! Y ya le quedan 30 segundos, 30 segundos. En la gana machine de MMM. Dale, dale ahí, dale ahí, dale ahí, para que huele, dale, dale. ¡Dale, Virginia! Le quedan 20 segundos. ¡Virginia! Le quedan 15 segundos. Dale, Virginia, mi amor. 13. 10. Vamos a una pausa. Venimos rápido. Contamos. Venimos ya.